Este ómnibus llegó en el año 1987, 0 kilómetros para la empresa Agencia Central, el 234. Actualmente, desde hace bastantes años, lo tiene la cooperativa Cotur de Salto. Y vamos a viajar en esta unidad que está realmente en muy buenas condiciones de circular. Lo vamos a comprobar en el viaje que vamos a hacer entre Villa Constitución y Salto. Antes de iniciar este recorrido, vamos a dialogar con Sergio, socio fundador de la cooperativa, también con el personal del ómnibus Franco y Siberia. Así que recorremos un poco el ómnibus, charlamos con el personal y nos vamos a la ruta. ¿Cuánto tiempo lleva integrando Cotur? Ya desde que empezamos Cotur, cuando se inició la cooperativa, ya fui uno de los integrantes y hasta ahora ya debe ser casi 30 años ya. Este año cumple 30 años la cooperativa, así que si habrán pasado etapas, ¿no? ¿Cómo está la cooperativa ahora Cotur? Cotur tiene las líneas Salto, tiene línea Terma y se hace excursiones. Y después el tema de chacra, que lo que se hacía antes, ya prácticamente casi es muy muy poco lo que se hace, ¿no? Claro, fue como la razón de ser, por decir de alguna manera, ¿no? En su principio trabajaban con muchos ómnibus, las chacras y todo eso. Sí, en tiempo de Caputo, trabajaban con la mayoría de los coches con Caputo, ¿no? 30, 40 coches se trabajaban. Qué impresionante. Pero ahora ya no, eso ya se acabó, ahora son muy pocos los coches que llevan personal a chacras. Ahora el fuerte son las líneas. Las líneas y excursiones, ¿no? Que ahí por lo menos tenemos dos o tres ómnibus ahí para excursiones y es lo que se hace. Y en cuanto a la línea, acá de Villa Constitución, estamos viendo esta que recién hicimos a las termas y ahora a Salto. Son líneas diferentes, ¿no? Porque una tiene que ver con más que nada el personal del hotel, como vimos en las termas. Y esta línea que va a Salto, que me imagino que llevará profesores durante el año, cuénteme cómo es esa línea. Sí, en tiempo de clase se trabaja con maestros, profesores, alumnos que van a estudiar a Salto. Y bueno, después pasaje, ¿no? Gente que va, hay gente que trabaja en Salto también, que viaja con nosotros. Todos los días. Y bueno, después el pasaje diario, ¿no? Que gente que va por distintos motivos, por a veces al hospital y bueno, hacer algún mandado o algo, ¿no? Eso es el personal que llevamos siempre. Yo personalmente lo que veo de la cooperativa es que puede ser que haya otra empresa que tengan ómnibus nuevos, pero es difícil ver un ómnibus de Cotur tirado, o sea, roto. Sí. Se esfuerzan por hacer el mantenimiento de las unidades, ¿correcto, no? Sí, las unidades ya están medias veteranas las que tenemos ahora, ¿no? Pero siempre tratamos de hacerle un buen mantenimiento, ¿no? Cosa de no quedar en la ruta. Bueno, primero, muy amable por dejarnos trabajar de muy buena manera, porque hicimos el viaje a todos los cooperativistas, me refiero de Cotur, porque yo hablé con Germán, usted también muy predispuesto. Y vamos a hacer el viaje entonces a Salto, que es lo que nos queda para conocer, porque es la principal línea de Cotur, ¿verdad? Sí, la principal. Esto empezamos desde que se inició la cooperativa, empezamos con esta línea Constitución-Salto, Salto-Constitución, y bueno, tenemos 5 frecuencias todos los días. Que en tiempo de vacaciones sacamos una, porque ya merma el pasaje, ¿no? Pero durante todo el año tenemos el resto del año 5 frecuencias. ¿Sí? Muy bien, bueno, vamos a conocerla entonces. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a la suerte. Y antes de salir vamos a recorrer el salón, que tiene unos asientos que no son de esta unidad, son de estos que están acá, son de buscar. Y acá le sacaron el baño porque es un viaje de una hora y si es directo 45 minutos. Y necesitaban más asiento, como es departamental, entran 53 asientos. Está prolijo el ómnibus, tiene sus años, pero está prolijo. Y queremos ver cómo suena en la ruta. Eso no me lo voy a perder. La unidad de Cotur 234 que nos va a llevar hasta la capital salteña. ¿Te gusta la tarea? Contame esta experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Es lo tuyo?
El tema que todos los días estamos aprendiendo, ¿no? Viste que, como te digo, soy nuevo en esto, todos los días vamos sumando experiencia, la ruta te enseña mucho, muchas cosas por delante, muchas responsabilidades, siempre aprendiendo, todos los días aprendemos algo diferente. Y es lindo, la verdad que es lindo. Y contame sobre esta nave, de 1987, un Volvo B10M, ¿qué tal anda esta nave? Anda lindo, en realidad tenemos que tener su cuidado, ¿no? Por los años que tiene, siempre controlarle temperatura, agua, los líquidos, siempre a veces tenemos alguna pérdida por el año que son ellos, digo, siempre tenemos que tener su cuidado, ¿no? Y conocerlo. Claro. Pero ándalo más bien. Anda bien, de bien, impecable. Así que bueno, entonces vamos a ir a Salto contigo a disfrutar de esta nave y del viaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Tenemos las maestras, tenemos los profesores, estudiantes que van de Palomas, de Saucedo, también viajan de Termas, que van al Liceo de Constitución. Y bueno, y después tenemos gente que va a trabajar también, que va a trabajar a Constitución, que van a las chacras. Ese sería el público que nosotros tenemos en realidad. Y después gente que viene acá a Salto a pagar sus cuentas, a hacer compras y eso. Claro. Eso sería más o menos lo que nosotros, la gente que trabajamos. Para seguir disfrutando
Les debo confesar que para mí es un placer andar en estos ómnibus, estos clásicos. Los recuerdos de Cero Kilómetro era realmente todo un impacto para mí, estas unidades. Y hoy, bueno, ya son pocas las que están circulando en línea regular y fue todo un placer disfrutar de este recorrido. Agradecer a Germán Teixeira, presidente de la cooperativa Cotur, que como siempre está a disposición de mis requerimientos. Por supuesto, a todos ustedes, como siempre, que siguen mis videos y los difunden, un saludo fraternal. Vamos a seguir disfrutando el próximo domingo con más videos del trabajo que realizamos a inicio de año en el departamento de Salto. Nos vemos en 7 días.